Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta rueda de prensa. Agradecer al Ministerio, por supuesto, también la celebración de esta conferencia sectorial, de esta importante conferencia sectorial, dado que nos enfrentamos, sin lugar a dudas, a una tormenta sin precedentes que pone en riesgo nuestra sostenibilidad alimentaria. A modo de resumen, y ahora incidiré en ello, eh, decir que hay tres aspectos que yo quiero señalar con carácter básico como fundamentales. En primer lugar, la garantía del abastecimiento de materias primas en esta campaña. Este sería, como digo, el primer de los grandes objetivos. En segundo lugar, la reducción de la escalada de precios en la energía y los carburantes, que tiene que pasar necesariamente por una revisión profunda de la fiscalidad y la limitación de precios. Y, en tercer lugar, es preciso que afrontemos la recuperación de la capacidad productiva agraria en España, empezando ya desde esta campaña. Como saben todos ustedes, la situación inesperada en Ucrania como principal suministrador de materias primas ha acabado perturbando los mercados agrarios mundiales y, por tanto, los precios de las materias primas. Y ello ha venido a complicar la delicada situación por la que está atravesando el sector primario, que, como saben, se venía enfrentando ya a un importante incremento de sus costes de producción sin respuesta en los precios que perciben nuestro sector y muy especialmente nuestros ganaderos. Nos enfrentamos, como les decía al principio, a una situación sin precedentes, una escalada de precios de costes de producción que es desmesurada un alto riesgo de no obtención de las materias primas básicas indispensables para la alimentación de nuestra ganadería, en tercer lugar, una aplicación a nuestro juicio de políticas de sostenibilidad medioambiental que están limitando nuestra capacidad productiva y por si faltara poco para conseguir una especie de tormenta perfecta, una importante sequía. Por tanto, un momento en el que está azotándose y poniéndose en riesgo, como digo, nuestra sostenibilidad alimentaria. Por eso creemos que hay que llevar a cabo una actuación coordinada entre el Gobierno de España y el conjunto de las comunidades autónomas que ha de tener dos grandes alcances, alcance inmediato para esta campaña y un alcance a futuro próximo. Y este es el conjunto de medidas incardinados en, este, en estos dos alcances. Eh, que hemos manifestado al ministro. Dentro del primero, de este alcance inmediato en esta campaña, nos parece fundamental garantizar el abastecimiento de materias eh, primas básicas en la misma para nuestra ganadería. Podríamos hablar de que España es deficitaria en cereales, en proteína vegetal, así como en distintos subproductos con los cuales conseguimos los piensos. Pero si sí hay un eh, elemento que... Evidencia de lo que estamos hablando es la necesidad que tenemos a un corto plazo ya del de suministro del maíz. Por eso eh, le hemos señalado al ministro que debemos de solicitar inmediatamente a la Comisión Europea que facilite la importación de este producto en la Unión Europea revisando los derechos de importación. Hay que flexibilizar los contingentes y además hay que bajar el coste de los derechos de importación. Estamos hablando de abastecernos de producto principalmente de Estados Unidos, de Argentina y de Brasil. Asimismo, lo hemos señalado que es muy importante que eh, bueno, pues el Ministerio de Agricultura, a través de las delegaciones comerciales que existen en estos países, mediante las embajadas, faciliten los contactos con los distintos grupos exportadores. Nos parece algo fundamental. Y, asimismo, le hemos señalado, en relación a la importación del maíz, que es importante que la Comisión Europea flexibilice los límites máximos de materias activas en los contingentes que accedan a los mercados europeos procedentes de países terceros, siempre y cuando no eh, produzcan o supongan riesgo en su utilización. Todo este tipo de medidas... Ya les anticipo que tienen un carácter excepcional y tienen un carácter eh, provisional. En segundo lugar, es necesario eh, que de forma urgente se frene y se reduzca la escalada de precios de la energía eléctrica y de los combustibles. Hemos tenido conocimiento en el día de hoy que a partir del 29 de marzo se van a bajar los precios de la luz, el gas y la eh, gasolina cuanto antes. Cuanto antes, porque la situación en este momento, como todos ustedes saben, es dramática. Pero no solo ello, yo creo que debemos de insistir, y así se lo hemos señalado al ministro, en una fiscalidad reducida tanto para la energía eléctrica como los combustibles, a men de señalar un precio pagado por estos combustibles que no eh, sobrepase un precio final. Debe de haber un precio final máximo para todos los usuarios. Dentro de este ámbito del alcance inmediato de esta campaña, eh, algo que es muy importante, debemos de contribuir en esta campaña agrícola en la que estamos actualmente y en esta eh, PAC actualmente vigente a ser menos dependientes, flexibilizando, como digo, la misma PAC. Esto exige modificación de los correspondientes reglamentos comunitarios y son medidas excepcionales. Que van referidas a la condicionalidad, más referido al pago verde, a los pagos asociados y también a las medidas agroambientales de las distintas comunidades autónomas. En resumidas cuentas, y por todo ello, lo que procuramos, lo que queremos, es que tengamos mayor capacidad de producción, es decir, menor dependencia del exterior ya, de manera inmediata. Por tanto, Europa nos tiene que autorizar a eliminar el requisito de respetar el 5% de las superficies de interés ecológico, las llamadas retiradas de producción en los casos de explotaciones de 15 o más hectáreas de superficie arable, la eliminación del requisito de no utilizar fitosanitarios en esas superficies de interés ecológico cuando se estén llevando a cabo cultivos proteicos o también autorizar el aprovechamiento del pastoreo precisamente en esas superficies de interés ecológico. Asimismo, y por lo que se refiere a los cultivos oleaginosos, bueno, pues eliminar la limitación de la, per, eh, de la percepción de esta ayuda a las 50 primeras hectáreas por explotación. Estoy hablando del girasol. Es importante que esa eh, limitación quede excepcionada de manera provisional. Por otro lado, les decía anteriormente que junto a las medidas de alcance inmediato para esta campaña es importante que tengamos medidas de alcance en futuro. Y para la Comunidad Autónoma de Castilla y León es fundamental incidir en dos ámbitos esenciales. En primer lugar, todo lo que tiene que, haber, que, tiene que ver con la capacidad de recuperar bueno, pues, en nuestra producción, eh, que es una necesidad de soberanía alimentaria. Estoy hablando de la nueva PAC. Una nueva PAC que no se trata ni de seccionarla, no se trata. ...ni de eliminar los principios que establece la misma, sino de lo que se trata es de establecer de manera provisional una serie de flexibilidades, una serie de eliminación de rigideces que nos permita, como digo, aumentar esa capacidad eh, productiva. Estoy hablando, entre otras cosas, de que debemos de reconsiderar eh, las estrategias europeas de la granja, la mesa y la biodiversidad. Haciendo que las mismas contemplen también algo tan importante como es la capacidad productiva alimentaria, una visión más agrarista y no tan medioambientalista de la misma. Pero debemos de incidir, y ya entrando en concreto, en la nueva PAC que entrará en vigor a, a partir del 1 de enero de 2023, en aquellas medidas que nos permitan, como digo, aumentar esa capacidad productiva, excepcionando eh, distintas. Condicionalidades reforzadas que la misma establece para las próximas siembras otoñales de cara a la cosecha del 2023. Estoy hablando de la rotación de cultivos, que sea más flexible, estoy hablando de esas eh, eh, tierras de interés ecológico o estoy hablando de la posibilidad de que se cultive en los márgenes fluviales. No hablamos de que se exceptúen de manera definitiva estas cuestiones, sino que se exceptúen de manera provisional hasta que hayamos recuperado, recuperado perdón, esa capacidad productiva tan importante y que en este momento es tan necesaria. La tendencia de la PAC no es posible cambiarla, pero la PAC, que ha de entrar en vigor el 1 de enero de 2023, tiene que contemplar el actual escenario y tiene que ser capaz de reconocer eh, necesariamente la necesidad que tiene Europa de ser menos dependiente de la producción de terceros eh, países. Yo creo que esto es algo fundamental. Y, en segundo lugar, dentro de este apartado, algo que para mí es esencial desde la Junta de Castilla y León es que la garantía alimentaria Lleva consigo la necesidad de reforzar las acciones estructurales en el uso del agua. En el caso de Castilla y León, estamos hablando de un aumento de la capacidad regulatoria de nuestro río, del río Duero. Es fundamental, así lo hemos expresado y lo hemos alegado en las correspondientes alegaciones al plan hidrológico de la cuenca hidrográfica del Duero, que tengamos una mayor capacidad de regulación en el Órbigo, en el Carrión, en el Pisuerga, en el Cega y en el Tormes, porque esto nos va a permitir que tengamos, sin lugar a dudas, mayor eh, producción. Voy terminando. Hay un gran apartado junto a este conjunto de acciones que son las medidas compensatorias o paliativas. Hemos reconocido eh, al Ministerio la buena medida y la buena acción de haber solicitado ya los anticipos del 70 y el 85% para la PAC y las ayudas de desarrollo rural para el presente año, nos parece fundamental. Pero junto a ello es conveniente también analizar la aplicación del régimen temporal excepcional de ayudas de Estado, que debe aprobarnos la Comisión Europea, y le hemos solicitado al Ministerio que las comunidades autónomas eh, debemos de establecer esas ayudas, pero debe de colaborar también el Gobierno de España en ese conjunto de ayudas dada la situación crítica que en este momento está eh, sufriendo nuestro sector podíamos hablar de sus sectores más o menos afectados miren dentro del sector ganadero yo creo que en este momento con eh, la inflación de los costes productivos la inflación de las materias primas de los costes energéticos de la situación en muchos casos en las cuales no están llegando las materias primas para cometer bueno pues la materialización de esos piensos Toda la situación actual hace que nos preocupe en general toda la ganadería de Castilla y León. Podríamos hablar del vacuno, de la avicultura, de... podíamos hablar de cualquiera de los subsectores, pero en todo caso eh, creemos que la situación es de extrema gravedad y es necesario que por parte de todos, como así le hemos señalado al ministro, agradeciéndole esta conferencia sectorial, como les señalaba al principio, seamos capaces de adoptar medidas coordinadas que den respuesta inmediata a las necesidades que se empiezan ya a producir desde el punto de vista de esos incrementos de costes y desde esa no querida situación de desabastecimiento, pero que ahí está en ciernes y que tenemos que evitarla con este conjunto de medidas, con esta batería de medidas que les acabo de expresar. Muchísimas gracias y no sé si tienen alguno de ustedes alguna pregunta que realizarme.